Dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás. Es la única. Es la única. Entonces, si usted se pone a armar fiesta en su casa, a de pronto a desautorizar a la gente de la autoridad, digamos, a las personas que rigen la ciudad y que imponen las reglas, su hijo está observando. El resto de las personas que están allí, que son jóvenes, están viendo. Y el día que usted quiera hablar que le hablen con respeto y poner reglas en su casa, le van a decir, pero si tú rompes las reglas cada rato, fíjate, estaba prohibido hacer fiestas de carnaval y tú lo estás haciendo. Bueno, tantas cosas que nosotros los padres podemos ser ejemplo, ya sea para el bien o para el mal, desafortunadamente. Entonces vamos a poner el buen ejemplo esta noche. Yo sé que hay ese espíritu, ese ambiente de querer recordar esas fiestas, pero, sí, pero este no es el año, definitivamente no es el año. Hay que recordar más bien por todo lo que el mundo está pasando y apaciguar ese espíritu un poquito de recocha, de desorden. Tú puedes bailar en tu casa de repente, hacer algo íntimo, ¿verdad? Pero no armar estas rumbas que se están armando y que todavía no se han podido controlar, y no creo, claro, que lo controlen realmente. Y eso de dar un ejemplo es tan importante. Creo que es una oportunidad de dar a los hijos. Uh-huh. La gente joven un ejemplo de, por ejemplo, todavía disfrutar de la vida, pero que no sea solo rumba. O sea, hay otras maneras más creativas de sacarle el jugo a la vida. No, y también entonces, incluso podrías mostrarle a tus hijos lo que era la guacherna en años anteriores. Sí, ahora eso es posible con la tecnología que tenemos. Así es.